Hoy se da más espacio a las noticias sin dejar de lado la opinión. Pero para conversar más sobre este cambio, entre otros temas, me acompaña Lenin, a quien le agradezco por haber aceptado esta entrevista con Ecuavisa.com. Primero, Lenin, ¿por qué el cambio? Bueno, buscamos integrar a una mayor audiencia. Hay personas que han tenido de manera tradicional el concepto de que en contacto directo únicamente hay entrevistas. Hoy le ofrecemos, hoy tenemos una oferta un poco más variada, incluimos también noticias de tipo político, de corte económico, noticias que son las que marcan al final del día los cambios que terminan impactando a la sociedad, ¿no? Entonces, a aquellas personas que quizás no se sentían muy atraídas por las entrevistas, les decimos, hey, también tenemos noticias, tenemos las entrevistas de siempre, buscando dar respuestas a aquellos temas que terminan afectándonos en nuestra cotidianidad. Y bueno, lo que te decía al inicio, buscamos incorporar una mayor audiencia y que le demos respuesta a una mayor cantidad de personas a esas dudas que tienen. Y darles esa información importante para toda la jornada, ¿no? Claro, por supuesto. Son los temas que te marcan la agenda diaria noticiosa y bueno, qué mejor que estar informados desde muy temprano. Lenin, remontémonos a los inicios. ¿Cómo llegaste a Contacto Directo? Llegué a Contacto Directo porque hace 20 años el conductor y director del espacio en ese momento, que era Carlos Vera, pidió una persona que le ayude los días viernes en el programa y bueno, se realizó una prueba, la aprobé y desde ese entonces estuve allí en distintas modalidades. En principio aparecía solamente los días viernes y luego ya de a poco me fui quedando más tiempo. Y ya vamos a hablar de esos cambios, pero recordemos antes que en Contacto Directo han estado Jorge Ortiz, Félix Narváez, Carlos Vera, Gabriela Baer, Alfredo Pino Argote, Stephanie Spin, Samantha Mora también ha aparecido en ese espacio. Pero tras la salida de Spin, tú quedaste solo. Cuando tú no estás, está Carlos Rojas. Sí. ¿Hacía falta una compañera o un compañero para las entrevistas? Bueno, el formato del programa... ¿Te hace falta a ti? Siempre es mejor de compartir, ¿no? Y aparte que le presentas a la audiencia variedad, dos estilos quizás de entrevistador. Sin embargo, asumo el reto con el profesionalismo que tratamos de impregnarle a nuestro trabajo y no sé, eso debería decirlo la audiencia, si es que considera que hace falta o no otra persona. En todo caso, nosotros estamos allí preparándonos a diario y dándolo todo. Lenin, con la pandemia el mundo cambió y los cambios también se sintieron acá en esta casa. Algunos compañeros partieron de este plano, como es el caso del doctor Alfredo Pino Argote, y otros han decidido salir de este medio de comunicación, el más reciente, don Alfonso. ¿Cómo ves tú el futuro de la comunicación y cómo ves tú el futuro de este medio de comunicación en particular? Bueno, el futuro de la comunicación está en manos de ustedes, en manos de los jóvenes y dependerá de cómo lo desarrollen. Yo creo que los que tenemos un poquito más de edad tratamos de adecuarnos, de ir acompañando, de no quedarnos atrás en esta vorágine de cambios, sobre todo tecnológicos, que se vienen. Ahora con el tema de la inteligencia artificial tenemos un universo completo que nos es todavía completamente desconocido, pero que de a poco se irá integrando, yo diría que a casi todas nuestras actividades diarias. Por allí va el futuro y tendremos que ir encontrando los nichos y la manera de adecuarnos a él. Y yo no tengo ninguna duda de que Ecuavisa, como siempre, sabrá adecuarse a esos cambios tecnológicos y evidentemente tenemos en gente como ustedes, a profesionales capaces que sabrán capitalizar de la mejor manera posible aquellos retos que se nos presentan. Tú no estás metido totalmente en las redes sociales. Vemos tu actividad mayormente en Twitter, pero en Instagram poco. A ver, Instagram para mí es una red familiar. Yo lo manejo muy para mí. No soy de estar comentando o escribiendo noticias todo el día en las redes sociales. Para eso las redes de Ecuavisa. Para eso están las redes de Ecuavisa y para eso están los espacios informativos de Ecuavisa. Listo. Lenin Artieda, gracias por haber aceptado esta entrevista. Lo pueden ver de lunes a viernes a las 6:55 en Contacto Directo en Televistazo. Gracias. A ti.